Yo soy Jim Morrison. You know that it will be untrue. You know that I will be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set an iron fire. No time to have to say this too. No time to wallow in a mire. A China we can only lose. And the love become a funeral fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set an iron fire. China had to say that's true. No time to wallow in a mire. In China we could only lose. And our love become a funeral fire. But come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. And try to say that I am. Yeah, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set tonight on 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 fire. Muchísimas gracias a los Doors que acompañan a nuestro Jim Morrison. Asdrúbal, muy bien. Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado. Light my fire. ¿Tú hablas inglés? ¿Hablas inglés o te aprendes la canción? Algo de inglés. Ok, solo para saber. O sea, ¿sabes de qué va la canción? Por supuesto. Muy bien, está bueno. Preparados y listos entonces para escuchar el inglés de Katia Palma. Adelante. Come on, baby, light my fire. Oye, Asdrúbal, cada día nos sorprendes más, ¿ah? Lo que me gusta de tu personaje es que tienes todo lo físico que puede dar Jim, o lo que pudo dar, mejor dicho, Jim Morrison en los conciertos cuando estaba con The Doors. La mirada intensa, la mirada perdida, el movimiento del cuerpo que lo tienes perfecto. El inglés, tu presentación la noté un poquito, me imagino por el inglés, un poquito sucia, pero sí hay que mejorar un montón de cosas, Asdrúbal. Muy bien, muchísimas gracias. Venga para acá. Mari Carmen Marín, la escuchamos. He disfrutado tu presentación. Estás mimetizado con el artista que interpretas. Y en todas tus presentaciones nos has dado en todos los estados de ánimo del artista. La primera que fue mucho más descontrolada, que te tiraste al suelo, cantaste en el suelo. La segunda que fue igual intensa, pero más tranquila. Y esta que has estado también mucho más calmado, pero dentro del personaje, como bien te mencionan, con la mirada, con la actitud, con los movimientos. Te felicito, sigue impresionándonos. Muy bien, muchísimas gracias, Mari Carmen. Ricardo, lo escuchamos. Con todo lo que me gusta tener un imitador de Jim Morrison y escuchar las canciones de Doors en el programa, tengo que decir que para quienes estamos familiarizados con la canción,
los tiempos en televisión son muy crueles y hay que, las canciones tienen que durar máximo cierta cantidad. Entonces, ese tijeretazo que hay a la mitad de la pista y se nos pierde toda la parte instrumental me ha dolido en el alma y estoy seguro que a muchos de los fanáticos de The Doors en su casa también. Pero así son los tiempos en tele, lo siento. En cuanto a tu presentación, me ha gustado mucho, sobre todo de la mitad para el final, en donde siento que te acomodaste a la voz, al timbre. La primera mitad la sentí un poquito fría, tal vez no tan bien colocada la voz. Al momento de subirse nos hemos ido un poquito en afinación y también ha habido algunos temas de pronunciación del inglés, ahora que no te había notado en otras presentaciones, o sea que sencillamente es cuestión de reforzar un poco eso. Me ha parecido una buena presentación, pero no la favorita para mí de las que has tenido en el programa. Igual espero todavía grandes cosas de tu invitación. Excelentes comentarios, caballero, a tomar asiento, por favor.